Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés Romo y en este video te entrego las noticias deportivas más importantes del fútbol colombiano que no te puedes perder. Quédate en este video si quieres conocer el nombre del lateral izquierdo que traerá América para la siguiente temporada, además de qué horario y cuándo se va a jugar el partido entre América y Junior de Barranquilla. Millonarios podría recibir una sanción muy drástica por parte de la Conmebol. Ya se le abrió alguna investigación. Además, actos de corrupción podrían salpicar al Deportivo Cali en los próximos meses. Esto y mucho más aquí en Noticias Deportivas con Andrés Romo. Bienvenidos. Millonarios ultima detalles para lo que será el juego de vuelta ante Universidad Católica de Ecuador por la segunda fase previa de la Copa Libertadores. En la ida este juego terminó 0-0 y más allá de lo mostrado dentro de la cancha, lo que llamó la atención fueron los miles de hinchas azules que colmaron las tribunas en Ecuador para alentar al embajador. No obstante, no todo es color de rosa y Millonarios emitió un comunicado oficial al respecto. Luego del partido jugado en Quito, válido por la fase 2 de la Copa Conmebol Libertadores contra Universidad Católica, la Conmebol abrió investigación a Millonarios Fútbol Club con posibles altas sanciones económicas por el ingreso de banderas que excedían los límites reglamentarios, 2 metros por 1,50, al igual que por la entrada y el uso de bengalas en la tribuna lateral, lo cual no está permitido por los reglamentos de la competencia. Mientras que al Deportes Tolima le rebajaron la sanción que se le había impuesto inicialmente, al Deportivo Cali le volvieron a negar otra petición. Tiene que ver con su próximo partido de la Liga Betplay. Recordemos que el próximo miércoles el Deportivo Cali enfrentará a Deportivo Pereira por la fecha número 1, partido que debió ser reprogramado ya que en su momento estuvo con la imposibilidad de contar con el estadio debido al desarrollo del Sudamericano Sub-20. Cuando se reprogramó el partido quedó establecido que Deportivo Cali y Deportivo Pereira jugarían a las 6 de la tarde del 1 de marzo. Un par de días antes, desde el cuadro verde y blanco, se intentó cambiar dicho horario. Así que se envió una solicitud a la Dimayor en busca de cambiar el horario del compromiso. Se pretendía que la hora de inicio fuera más tarde, argumentando temas laborales y desplazamiento en contra de la asistencia al escenario. Esta es la segunda vez que en la Liga Betplay 2023 el equipo puede tener hinchas en el estadio y se pretendía darles alguna facilidad, al menos desde la hora de inicio del juego. Esto fue imposible. En definitiva, no hubo cambio de horario y se jugará a las 6 de la tarde. Estafa y corrupción. Una denuncia que podría poner en aprietos al Deportivo Cali en los próximos meses. Alejandro Pino Calat volvió a hablar del Deportivo Cali y soltó una dura acusación sobre los predios y el patrimonio del club. Deportivo Cali viene en un proceso en el que están tratando de sanear sus cuentas y volver a ser sólidos financieramente hablando. Desde el comité ejecutivo del club están analizando todas las posibilidades que tienen a la mano para volver a tener todo en orden. Sin embargo, saltó a la luz un escándalo sobre los procesos administrativos en donde la institución estaría incurriendo los delitos de estafa y corrupción entre privados. Hay cosas muy oscuras con la actual y anterior administración del Deportivo Cali. Hay un tema gravísimo que tiene que ver con un lote que queda al frente del estadio. Ese lote resulta que lo valoraron y subieron el precio 38 veces, y con eso el patrimonio del Cali lo inflan. Eso es causal de estafa, dijo sosteniéndose con un abogado invitado al programa el periodista Alejandro Pino Calat. El periodista estaría recolectando todas las pruebas para hacer una denuncia formal ante la fiscalía. Con la salida de Brian Vera, América está buscando un lateral izquierdo. Este es el nombre del lateral izquierdo que traerá América a mitad de semestre. Con la salida de Vera se dio la llegada de Velasco. Sin embargo, desde las directivas querían contar con otro lateral izquierdo que actualmente juega en el exterior. El nombre del jugador es Marcos Mina, de 23 años, que actualmente juega en Šibenik de Croacia. América esperaba poder inscribir al jugador una vez se abriera el libro de pases para jugadores libres, sin embargo no se pudo llegar a un acuerdo con el club para rescindir su contrato y deberá esperar hasta mitad de año para poder fichar con el cuadro escarlata. Ya se conoce horario y fecha del partido entre América y el Junior de Barranquilla en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. América y Junior se enfrentarían este fin de semana por la fecha 7 de la Liga Betplay, pero debido al concierto de Romeo Santos en Cali, el partido debió reprogramarse. Ahora los Diablos Rojos y Tiburones se verán las caras el próximo jueves 23 de marzo a las 8:10 de la noche en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. ¿Estás de acuerdo con este horario? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Por el momento esta es toda la información que tenemos del fútbol colombiano. Si te gusta este contenido no olvides darle like a este video, suscribirte a mi canal y por supuesto activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. A ustedes, muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. ¡Chao!